Buenas tardes. Soy Alicia Campos, directora de la Federación Española de Parkinson. Bienvenido, bienvenidas a todas las personas que hoy presencial o en streaming estáis asistiendo a esta jornada Retos e inquietudes para afrontar la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias por vuestra asistencia. Quiero agradecer especialmente a los ponentes que nos acompañan a esta jornada que celebramos hoy en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. También nuestro agradecimiento a Fundación 11 por cedernos, siempre que lo pedimos, este, este espacio, que hoy acoge presencialmente a más de 50 personas y otras tantas que ya, están, ya estáis conectadas en, por streaming ¿no? a través de nuestro canal YouTube. También quiero agradecer a Combatec, que, que, que recogió nuestro guante ¿no? para organizar junto con nosotros, con la Federación Española de Parkinson, esta jornada tan... necesaria, ¿no? Estoy segura que los testimonios de las personas que hoy nos acompañan, también la orientación de los profesionales y las aportaciones de los participantes y en definitiva el diálogo que se genera esta tarde servirá para un mejor afrontamiento del Parkinson tanto para las personas afectadas, su entorno familiar y las personas cuidadoras. Para finalizar, quiero comentaros que esta mañana he escuchado en, en la radio que el viernes pasado fue el, el Día Mundial de la, de la Sonrisa ¿no? y hablaban, me ha hecho, bueno, quiero traerlo aquí, ¿no? que hay un proverbio, creo que, que escocés, que dice que la sonrisa es más barata que la electricidad, pero da más luz. Si alguien de, de todos vosotros y vosotras, el viernes pasado, que fue el Día Mundial de la Sonrisa, pues no sonreísteis, ¿no? Y hoy, después de esta jornada, lo empecéis a hacer. Yo creo que la Federación Española de Parkinson nos enteremos orgullosas de haber contribuido a ello. Sin más, muchas gracias. Comenzamos esta jornada y para ello doy paso a Hannah Tostado del equipo técnico de la FEP. Muchas gracias, Hannah. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a, a todos y todas las presentes. Eh, antes de dar paso a, a los testimonios y a las ponencias, queríamos eh, poner en relieve algunos aspectos de, relacionados con la enfermedad del Parkinson que nos parecía importante recalcar. De entrada, como sabemos, el Parkinson es, una, es un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso central de manera crónica, progresiva y no mortal, es decir, que acompaña a la persona a lo largo de su vida. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente después del Alzheimer. Y en España se estima que más de 160.000 personas padecen esta patología y más de 8 millones en todo el mundo. Esta, el Parkinson se caracteriza por la falta de dopamina en el organismo, que es una sustancia que transmite información necesaria para que realicemos los movimientos con normalidad. A día de hoy no se conoce eh, la causa de la enfermedad de Parkinson se considera que se podría deberse a una combinación de factores genéticos, medioambientales y los derivados del propio envejecimiento del organismo. Pero a pesar de que no se conozca la causa, hay muchos mitos que están asociados al Parkinson y que son importantes clarificar. Los mitos más o que nosotros consideramos desde la Federación que son los que más se oyen, es que es una enfermedad de personas mayores y es cierto que aparece con mayor frecuencia a partir de los 70 años de edad, pero cada vez hay más gente que es diagnosticada antes de esta edad, con lo cual es importante también eh, prestar atención a esta situación. También se cree que es una, una enfermedad hereditaria, pero en realidad solo el 10-15% de los casos están asociados a factores genéticos. El 90% de los casos de Parkinson son espontáneos. Otro factor, otro mito importante es pensar que las personas con Parkinson tiemblan. Y es cierto que es un síntoma muy visible, pero no todas las personas que tienen Parkinson tienen temblores. Y de la misma manera, todas las personas que tienen temblores no necesariamente tienen Parkinson, ya que hay muchas enfermedades que lo producen. Otro mito es que provoca demencia. Es cierto que puede haber un deterioro cognitivo y una lentitud de los movimientos que se asocian con procesos demenciales. Y muchas veces se confunden o se mezclan Alzheimer y Parkinson, pero en realidad no tiene por qué ser así. Y el último de los mitos que queríamos recalcar es que los síntomas del Parkinson son motores, es decir, son asociados al movimiento. Y de la misma manera que hay muchísimos síntomas, no todo el mundo presenta los síntomas motores. Al contrario, hay muchos otros síntomas que se conocen menos, que se ven menos, pero que también eh, son responsables o están asociados a la enfermedad. Como decía, dentro de los síntomas eh, que más vemos, los motores, entonces, que están los relacionados con el movimiento, es el temblor en reposo, la rigidez, la lentitud de los movimientos, el desequilibrio y la inestabilidad postural, la dificultad para tragar o la dificultad para caminar. Entre los síntomas no motores, que son más cognitivos, emocionales, conductuales, encontramos la apatía, la ansiedad, las dificultades para hablar o para escribir, los problemas del sueño, la depresión, el estreñimiento, en fin, una serie de cosas que a priori no asociaríamos la mayoría de la población con el Parkinson. Por eso es tan importante conocer cómo se manifiesta la enfermedad en cada persona para poder detectarla precozmente y manejarla de la mejor manera posible porque al final hay que convivir con esta enfermedad. Desde la Federación Española de Parkinson tenemos un compromiso firme con la sensibilización y la difusión de información de calidad sobre esta enfermedad, porque creemos que esto es lo que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y de sus entornos de cuidados. Por eso, en el Día Mundial de la Salud Mental, hemos querido centrarnos, más allá de los aspectos más visibles, en los aspectos psicológicos y emocionales que son importantes a la hora de convivir y afrontar la, la enfermedad de Parkinson, con la mejor salud física y mental. Y, como os comentaba, pues hemos decidido organizar una mesa con un panel estupendo de, de personas que se han prestado a participar y que os voy a presentar. Primero tenemos a Emilia. Que es una Emilia Toste, que es una persona con Parkinson que va a compartir su testimonio luego tenemos a Mamen Torregrosa que es una persona cuidadora que también compartirá su testimonio y a Susana Donate que es psicóloga clínica de la Asociación Parkinson Madrid y a Luis Muño que es eh, psicoterapeuta y divulgador sobre las emociones entonces os voy a ir dando paso muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y a vosotros la palabra muchas gracias hola buenas tardes. Eh, pues antes del diagnóstico yo tenía gran incertidumbre. nunca se me pasó por la cabeza que pudiera tener parkinson. seguramente pues por mi propia ignorancia. yo tenía diversas patologías. Eh, dolor en los codos en las caderas en los dedos de las manos la espalda etc. lentitud en los movimientos dificultades al hablar cansancio continuamente. No escribía bien, de hecho ni yo misma eh, entendía lo que escribía. Yo trabajo en una escuela de música y soy flautista, pues no podía tocar la flauta. Me caía con cierta frecuencia. Al pasear con mi marido, cogidos de la mano, yo daba los pasos muy cortos y pensaba que él daba los pasos muy largos. Eh, dificultades para abrir botellas, latas, abrocharme los botones, subirme las cremalleras en definitiva con la psicomotricidad fina. Eh, dificultades también para lavarme el pelo, para secarme el cuerpo después de la ducha, apatía, tristeza, depresión, trastornos en el sueño, desequilibrio, rigidez, al caminar no balanceaba la mano derecha, incontinencia urinaria también. Eh, justamente el síntoma más conocido del Parkinson, que es el temblor, pues yo no lo tenía. Yo pensaba que cada patología o dificultad era algo diferente e individual. Nunca pensé que el Parkinson fuera una enfermedad tan complicada ni que tuviera tantos síntomas motores y no motores. Eh, mi lado más, más afectado es el, el lado derecho. Llegué a pensar que como soy zurda y de pequeña a mí me obligaban a escribir y a hacer las cosas con la mano derecha, pues podría ser un trastorno, una atrofia. Eh, también, podía, también pensé que podía haber sido falta de entrenamiento o ejercicio o por el propio envejecimiento natural del ser humano. Llegué a pensar también que podía haber sufrido un ictus o que tuviera un tumor cerebral. En mi caso mmm, me encontré con falta de apoyo y también incomprensión desde el principio por parte de los médicos y por lo tanto también de mi familia puesto que eh, creían eh, a ver mi familia creía lo que pensaban los profesionales de la salud me decían que no me mirara tanto que cuando no me dolía una cosa me dolía la otra en definitiva que yo era una quejica me remitían principalmente al traumatólogo y este a rehabilitación así estuve mucho tiempo me hicieron pruebas del túnel carpiano reuma fibromialgia etcétera pues mi hija Andrea, que es la más pequeña, sí me decía que estaba muy preocupada y que ¿por qué no iba a un psicólogo? Porque me veía muy mal, creía que yo necesitaba ayuda. Y fue justamente en el confinamiento cuando al teletrabajar se me acentuaron eh, todos estos síntomas, sobre todo los de los dedos de la mano derecha, y entonces decidí por mi cuenta ir a un neurólogo privado porque cuando nos confinaron la atención era telefónica, solo con el médico de atención primaria. Eh, cuando yo le conté al, al neurólogo lo que me pasaba, se sorprendió muchísimo y me dijo, es increíble lo que me cuentas, porque yo no te lo veo, pero describes perfectamente los síntomas de un Parkinson. Evidentemente yo no di crédito a, a sus palabras él me dijo que lo primero que íbamos a hacer era un escáner o una resonancia para descartar cualquier otra cosa y si esta prueba salió bien, entonces ya con posterioridad me pidió el DAT-SCAN, que fue la prueba que confirmó pues, que yo padecía Parkinson. Eh, la gestión del cambio una vez diagnosticada la enfermedad ha sido muy, muy complicada. De hecho, eh, todavía estoy en ello. Cuando yo recibí la noticia fue muy dura. Creo que entré en un estado de shock. Por otro lado, creo que fue también a la vez un alivio eh, al poner nombre a todo lo que me estaba pasando. Yo no estaba loca, no era una quejica. Yo no me estaba observando siempre. Yo llevaba eh, mucho tiempo enferma y quizás por mi edad nunca pensaron que pudiera, eh, pues, tratarse de un Parkinson. Cuando se lo dije a mi médico de familia, se quedó perpleja. Me pidió el informe del neurólogo, el DATSCAN, me derivó al neurólogo de la Seguridad Social para repetir las pruebas que se me hicieron al año, al año siguiente. Por desgracia, los resultados pues, fueron los mismos. Cuando fui despertando del estado de shock, caí en una depresión y estuve de baja laboral pues, cinco meses. Mis compañeros de trabajo, la verdad, fueron de gran ayuda. Me apoyaron, me animaron mucho y me ayudaron a incorporarme al trabajo. Eh, yo al principio tenía mucho miedo de no estar a la altura, pero con el apoyo y la ayuda de todos he superado este obstáculo y sigo desempeñando actualmente mi puesto de trabajo. Personalmente, el principal apoyo que he tenido es el de mi familia, eh, sin lugar a duda. Supongo que para ellos habrá sido muy duro también, pero ellos no hablan conmigo de este tema. Solo me animan a seguir adelante y a esforzarme para poder estar lo mejor posible. Adriana, que es mi otra hija mayor, estaba estudiando enfermería en ese momento y tardó muy pocos días en decirme que necesitaba los servicios de psicología, logopedia y fisioterapia. Yo sabía de la existencia de una asociación de Parkinson en Tenerife, pero sin conocerla eh, tenía una imagen negativa, por lo que al principio no tuve mucho interés en ir. Bueno, no mucho, es que no tenía ningún interés en ir a la asociación. Eh, pasaron diez meses eh, de mi diagnóstico y era el Día Mundial del Parkinson y el municipio de La Orotava, del norte de Tenerife, que es donde yo vivo organizó unas jornadas informativas a las que asistí. Allí conocí a otras personas que tenían lo mismo que yo y también conocí a la Asociación Tinerfeña del Parkinson. Me dejaron unos folletos que leí en casa, me puse en contacto con ellos y desde entonces mi vida empezó a cambiar positivamente. He mejorado muchísimo. En mi caso particular me ha ayudado mucho mi esfuerzo personal, mi compromiso, de querer mejorar, seguir las pautas y recomendaciones de los profesionales, tanto farmacológicas como terapéuticas. Y también me ha ayudado muchísimo tener conocimiento de mi propia enfermedad. Esto no significa que aunque yo haya mejorado bastante, tenga todos los días maravillosos. Yo también tengo días malos, muy malos, pero he decidido luchar. Eh, y hacer todo lo posible que esté dentro de, que esté en mis manos para estar viva hasta el último día y no morirme en vida. Quiero aclarar lo siguiente: que yo hablo de mi enfermedad. Cada persona tiene un Parkinson diferente. Por eso cada persona tiene sus propias pautas farmacológicas y terapeutas individualizadas. Por eso yo no puedo seguir las recomendaciones médicas de otros compañeros ni ellas las mías. Yo soy yo y mis circunstancias. Después de que voy a la Asociación de Parkinson de Tenerife, pues mi calidad de vida ha, su ha sufrido un cambio muy positivo. Tanto la psicóloga como la logopeda y la fisioterapeuta me han ayudado mucho. Me ha subido mucho la autoestima, he mejorado bastante tanto la parte motora como la no motora. Cuando empecé a ir a la asociación debido a las medidas adoptadas por el COVID, no habían terapias grupales, pero desde que se han podido retomar, pues he podido compartir mi realidad con otras personas que tienen lo mismo que yo. He comprobado que con mi testimonio he ayudado a otros compañeros y familiares a entender y llevar la enfermedad mucho mejor, al igual que otras personas me han ayudado a mí también. Estoy muy agradecida. He descubierto que independientemente de la edad que tengamos cada uno, todos tenemos lo mismo, cada uno con una sintomatología y medicación diferente, pero todos nos entendemos perfectamente y nos acompañamos en esta vida que nos ha tocado vivir. Yo todavía no he aceptado mi enfermedad. Me he resignado porque no me queda otro remedio que vivir con ella. Entonces he decidido hacer todo lo posible por tener la mejor calidad de vida que pueda en cada momento. Debo decir también que mi comportamiento con mi familia no ha sido ejemplar. Eh, estoy segura de que han sufrido mucho tanto por el diagnóstico por, como por mi actitud egoísta frente a la situación personal. No se me pasa por la cabeza cómo están ellos, porque todavía conmigo no lo han verbalizado. Eh, lo que sí tengo claro es que la es la preocupación y el apoyo y el esfuerzo personal que hacen para tener una vida lo más saludable, y feliz conmigo. Y para concluir, decirles que lo que ustedes ven en mí es el resultado de la medicación y la profesionalidad de mi neurólogo, también de los servicios de la Asociación del Parkinson de Tenerife y del apoyo de mi familia, amigos y compañeros de trabajo, de mi actitud y disciplina frente a la enfermedad. Pues muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Emilia, por este testimonio tan potente. Muchas gracias por compartirlo. Pues nada. Mamen, tu turno. Vale. Buenas tardes a todos. La enfermedad de Parkinson, como bien ha dicho antes Hannah, puede verse afectada en la salud mental por múltiples variantes. Hoy pongo de manifiesto mi propia experiencia públicamente como una más de las muchas que hay en el mundo. Decir que nunca, nunca antes me había atrevido a hablar públicamente de este tipo de problemáticas, a pesar de convivir con ello durante 20 largos años. ¿Por qué lo hago ahora? Pues porque dentro de esta enfermedad hay muchos estigmas sociales que hay que empezar a romper, de los cuales algo sabemos y tenemos mucho que decir las personas que vivimos al otro lado del Parkinson. Porque hoy día también formo parte de la Junta Directiva de la Federación Española de Parkinson y eso me da fuerza. Sé que voy a contar con el apoyo de todos mis compañeros, su presidente, la directora y todo el equipo técnico. Y eso lo hace mucho más fácil para mí. Porque también pienso que estoy en un momento de mi vida donde gestionar mis emociones es bastante más fácil que hace unos años aunque en este tema siempre queda muchísimo por aprender, y porque tiene que servir para abrir una puerta a la valentía, a la esperanza y la ilusión de otras personas que han pasado o están pasando por este tipo de situaciones. Nuestra historia comienza un tiempo antes del diagnóstico. En nuestro caso, fueron dos años de incertidumbre intentando encontrar qué era lo que pasaba, porque estaba claro que algo estaba cambiando en nuestras vidas. En alguna parte he leído estos años que cuando la enfermedad se manifiesta puede haber existido en el cerebro de la persona hasta 10 años antes al diagnóstico. Bueno, pues Pedro tenía, mi marido tenía 36 años, era un grandísimo jugador de petanca. Quedó primero de tiro en muchos campeonatos, tiene infinidad de trofeos y esa era una parte importantísima de su vida. De repente comenzó a perder el control de su mano, no le respondía a la orden que su cerebro le daba y la ola salía de su mano sin, sin control. Era fumador y algo así le pasaba con el mechero. Él daba la orden de encender pero su dedo no, no bajaba. Después, su trabajo. En Novelda hay una gran fuente de canteras de mármol y para pulir y abrillantar las planchas que se van cortando hay que poner una especie de caldo y extenderlo con una llana. Al principio su mano iba un poco más lenta, pero poco a poco se iba negando a responder y no podía hacer el trabajo, ni con la misma rapidez ni con la misma finura. Se sentía impotente, desconcertado. Todos sabemos que el trabajo es la fuente de ingresos más importante y cuando una persona ve peligrar su futuro, pues lo pasa muy mal. Íbamos al médico, y al principio no pasaba nada, todo era normal, ahora el traumatólogo que te en el brazo, ahora así. Y Pedro cada día iba a peor, hasta el punto que tuvo que aprender a poner caldo con la mano izquierda y a jugar a petanca con la mano izquierda. Pero por mucha voluntad, claro, hace falta tiempo para, para adquirir esa destreza. Es difícil. No entendía lo que le pasaba. Hasta la fecha había sido una persona alegre, deportista, dicharachero, dinámico. Pero de repente todo esto cambia y aprende a sufrir en silencio, a quedarse callado, a estar triste. Él era el que cada mañana se levantaba para ir al trabajo y el que veía que su vida se derrumbaba. Yo solamente estaba ahí. Teníamos una niña de 8 años, Inma, que nació después de cinco abortos y se pueden imaginar la alegría que supuso para nosotros. Y en este último periodo de tiempo volví a quedarme embarazada, pero esta vez nuestro hijo David nació muerto. Lo de nuestro bebé fue muy dramático y aunque el duelo para mí fue muy largo, yo pienso que Pedro nunca lo superó y aún hoy estoy segura de que es... Una de las heridas abiertas en su corazón que no ha llegado a sanar del todo. La vida se dio un capricho y nos marcó para siempre con diez años de diferencia. El día 13 de noviembre queda grabado para siempre en nuestra memoria. Nuestra hija nació y nuestro hijo murió ese mismo día. Los primeros años, cuando llegaba esa fecha, no sabía muy bien si ponerme triste por David o alegrarme mucho por Inma. Al final decidíamos, decidimos que teníamos que estar muy contentos por Inma y celebrarlo siempre con toda la alegría posible porque la vida no tiene precio. Y nacer merece una fiesta por todo lo alto para el resto de nuestros días. Perdón. Pedro seguía encerrado en sí mismo, muy depresivo, triste, asustado. Y lo más fácil a veces es evadirse y no pensar. Por lo que le fue muy fácil caer en otras tentaciones. Y así se introdujo en el mundo de las drogas. Ya había tenido algún flirteo con ese mundo en su juventud, pero nada que ver con esto. Esto fue mucho más serio. Puede parecer sencillo, pero gestionar tantas cosas juntas y sentirlas en primera persona no debe ser fácil. Y yo nunca he querido juzgarle por eso. Era él, como he dicho antes, el que cada mañana se levantaba. Perdón. Era él el que cada mañana se levantaba para ir al trabajo y el que veía que su vida se derrumbaba. Hay que respetar siempre los espacios de las personas, no somos ellos, no podemos decidir ni actuar por ellos, ni sentir como ellos, tan solo estar ahí. Y que sepan que nosotros también lo estamos, pero en mi caso o no pude o no supe hacer más por él en esos momentos. Cada persona gestiona las emociones como puede o como sabe, por eso es tan importante disponer de herramientas adecuadas para poder hacerlo. Desde luego no estábamos preparados para todas aquellas cosas, pero ¿y quién lo está? Y es en ese momento de nuestras vidas cuando nos quedaba por desvelar otro misterio, diagnóstico Parkinson. Como he dicho antes, después de dos años de muchas pruebas, nos mandaron al neurólogo, que sí pareció tener claro desde el primer momento lo que era, y aunque en un principio no quiso decirnos nada, Enseguida ordenó hacer una gammagrafía. Al salir de allí ya nos comunicaron que sí, que la prueba había dado positivo y que el diagnóstico Parkinson se iba a quedar con nosotros para siempre. Se han equivocado, decíamos. No, eso no puede ser, pero si tengo 38 años, decía Pedro, eso solo le pasa a los abuelos, yo soy todavía muy joven, es que eso es imposible. Pero todo se iba poniendo en su lugar. Ya iban teniendo sentido los síntomas y empezábamos a entender las cosas raras que pasaban. Yo buscaba información sobre el tema en Internet y ahí es donde encontré personas y sobre todo consuelo. Encontré una asociación de Parkinson de inicio temprano en Murcia. Todo eran personas jóvenes con Parkinson. Se reunían en una especie de plataforma o foro donde se comunicaban a diario. Y una vez al año había un encuentro donde podíamos compartir experiencias y conocernos mejor. Eran unos días inolvidables. Y ahí fue donde yo empecé a ver y entender que aquello no era el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva vida que no iba a ser fácil, pero nunca nadie ha dicho que lo fuese. Me sentí muy comprendida por todos. Recibí muchísima ayuda. Nos sentíamos reflejados en muchas personas que nos enseñaron a ver muchas cosas buenas dentro de este mundo. Y es que la vida es eso, saber encontrar y valorar las cosas buenas a pesar de las enfermedades y los inconvenientes. Pero no, so no siempre somos capaces de hacerlo. En muy poco tiempo, Pedro había pasado el tribunal médico, le consideraron la incapacidad, que para él debía haber sido una gran liberación por su duro trabajo, pero no lo veía así, le costó muchísimo aceptarlo. ¿Y a quién le gusta que de la noche a la mañana le digan que ya no es apto para ganarse la vida y que está 100% incapacitado con 38 años? Pues es un sentimiento que solo lo puede conocer y entender el que lo vive en propia piel y nadie más. Nos costó mucho a los dos adaptarnos a los cambios y fue muy duro, pero a su vez muy reconfortante también por el gran apoyo recibido. Seguíamos hablando en los foros sobre nuestros temores. Yo por la noche siempre estábamos con el Messenger hasta altas horas de la mañana, con muchos de los que ahora ya son muy amigos nuestros. Nos aconsejábamos sobre la vida, sobre las emociones. Nadie sabía más que nadie, porque allí el objetivo era simplemente compartir y ayudarse mutuamente. Ahí fue donde de verdad pude conocer la enfermedad y su alcance en primerísima persona. En el grupo todos eran afectados menos yo, la única del otro lado. La verdad, tuvieron mucha paciencia conmigo porque los acribillaba preguntas. Ahí descubrí su capacidad de lucha y lo que representaba para ellos levantarse cada día con algo tan difícil dirigiendo su cuerpo y su mente. Las lecciones de vida que aprendí con ellos jamás las podía haber aprendido en los libros, porque no hay mejor realidad que la vida misma. A partir de ahí, siempre les vi como grandes héroes, porque sin duda, para mí, lo son. Un cariño muy, muy especial nació en mi corazón y el instinto de ayudarles y protegerles ya me acompañaría para siempre. Yo ya era Mamen, la del otro lado del Parkinson, y me sentía la cuidadora de todos. Para mí, la vida con Parkinson ha sido muy agridulce. Hemos pasado etapas de mucho dolor personal cada vez que Pedro caía en situaciones dedicadas y han sido muchas las veces. Pero sobre todo, lo que más nos ha castigado han sido los efectos colaterales de las medicaciones. Si bien ya Pedro era de cerebro débil, todo afecta, así todo afecta al doble. Llevo marcadas a fuego en mi alma todas las bofetadas posibles que puede dar esta enfermedad, como pareja, como cuidadora. Y como persona, he vivido con mucho miedo por el que dirán, he visto cómo se han alejado de nuestra vida familiares, amigos, he vivido el rechazo, he sentido el estigma en mi propia piel y todo eso sin tener la enfermedad en primera persona, porque cuando salpica lo hace de frente, sin piedad, intentando destruir a las personas que más cerca tienes. Un sentimiento de culpa me ha perseguido durante muchos años. Quizás si hubiese estado más atenta, si hubiese sido más perspicaz, me hubiese dado cuenta de cosas que no veía, hubiese evitado unas cuantas desgracias, pero ya hoy, después de 20 años, he entendido y aceptado que no es mi responsabilidad, que yo no soy médico y que he hecho mucho estando ahí para Él todos los días de nuestra vida desde que estamos juntos. Pero precisamente por todo ese sufrimiento, necesito decirle a la gente que lleven mucho cuidado con el control de las medicaciones. Hay que saber ver muy bien en el afectado si provoca alguna reacción que no sea normal. Ansiedades excesivas, pesadillas fuertes, cambios de carácter, conductas compulsivas, excesos sexuales. Hay que estar muy atento porque son señales de que puedes estar tomando más medicación de la cuenta. O existe algo que tenemos que cambiar o bien readaptar, porque esas cosas pasan y si antes no estaban pasando, eso nos está queriendo decir que algo no funciona. Y siempre, siempre hay que hablar con el médico para intentar solucionarlo, ya que ellos son los únicos que nos pueden ayudar. Debemos ser sinceros, no sentir vergüenza, no escondernos ya que es algo que los afectados no hacen por ellos mismos, sino que son actos impulsados, como he dicho antes, por los efectos colaterales de las medicaciones. Por suerte, hoy en día disponemos de un amplio abanico de medicación en el mercado que nos ofrece una gran calidad de vida. Pero si no tenemos en cuenta estas cosas, puede llegar a ser muy complicado para todos. Hay que luchar por encontrar el equilibrio en cada persona sabiendo que no hay dos Parkinson iguales, como ha dicho mi compañera antes, no, no se deben medir con el mismo rasero, sobre todo ni los horarios ni las cantidades de las medicaciones. Cada persona es un mundo, tiene una actividad diaria diferente, un desgaste físico diferente y en base a eso hay que ajustar muy bien la medicación en cada caso y a lo largo de todas las horas del día. Hay que ayudar al neurólogo a valorar el estado del afectado para que esas medidas sean lo más exactas posibles, porque un pequeño exceso a la larga puede terminar ocasionando un serio problema. Se necesita la ayuda por parte de las familias, de los cuidadores y también las asociaciones pueden cumplir un gran papel en este campo. Pero sin duda, el neurólogo necesita más espacios de tiempo y consulta para conocer mejor las necesidades de nuestros afectados dado que son totalmente insuficientes e injustos los tiempos de los que disponemos hoy día. Es imposible ayudar a un enfermo teniendo una consulta una vez al año. Hemos de concientizar a la sociedad de todo esto. Y desde aquí reivindico esta grandísima necesidad y la gravedad de las consecuencias que nos pueden ocasionar si no tenemos consultas más seguidas y un mejor control, además de un completo conocimiento de los síntomas y funciones de cada medicación. Tenemos que conocerlo. A día de hoy me consta el desconocimiento que hay todavía en estos temas. Siguen siendo ocultos o prohibidos, y no por las asociaciones que están para ayudar y entienden perfectamente lo que puede pasar, sino por los prejuicios que tenemos las personas y por la educación que hemos recibido, porque son temas tabús, porque no se hablan, porque mejor se esconden. Por eso quiero romper una lanza por esas personas que sufren en silencio y les animo a contar sus experiencias y su verdad, a perder ese miedo que lo único que hace es alimentar nuestro dolor y no nos permite avanzar. A pesar de todo, si coloco mi vida en una balanza, sin duda cae por su propio peso la parte positiva, porque si algo he aprendido a mis 57 años, es saber reconocer cosas buenas incluso dentro de lo menos bueno. Creedme que sí, que lo hay y mucho. Mucho peso en esta balanza tiene la Asociación de Parkinson Alicantina de Novelda, donde empieza nuestra lucha hace 14 años. Nació desde el agradecimiento y el cariño hacia el afectado y para que en nuestro pueblo no hubiese nadie con esa enfermedad sin ayuda y sin comprensión. Se habían portado muy bien con nosotros y teníamos que estar a la altura, intentando dar una pequeñísima parte de todo lo recibido. Hoy sé que es lo mejor que hemos hecho y lo que mayores satisfacciones personales nos ha aportado. Ver cómo la gente con Parkinson de nuestro pueblo tiene un sitio donde sentirse bien cada día, donde se les proporcionan unos servicios estupendos que les aportan una gran calidad de vida, donde se sienten comprendidos, eso no tiene precio. En nuestro caso personal, no puedo ni podré agradecer lo suficiente ni imaginar nuestros momentos más difíciles en el recorrido de la enfermedad sin la ayuda de todo el equipo de terapeutas de la asociación, sin las herramientas que nos han ido proporcionando todos estos años para aprender a gestionar nuestras emociones, nuestras crisis. Sin sus consejos, su cariño, su apoyo, nunca habríamos salido adelante. Hemos sido unos grandísimos privilegiados de la vida y doy millones de gracias por ello cada día. A nuestra hija, que ha tenido que crecer desde los 10 años con todo tipo de situaciones adversas. Ella me ha enseñado más que nadie que su padre no es mi responsabilidad ni mi culpa. Ella sí ha tenido muchas veces esa picardía que a mí me ha faltado de darse cuenta de cosas que pasaban atenta, viva. Juntas hemos vivido momentos muy oscuros donde el desconcierto y el miedo nos han llegado a paralizar. Pero teníamos que seguir no nos podíamos permitir caer. La vida te quita, pero también te da. Y en ese equilibrio, en ese equilibrio, quizás está la clave. Ese equilibrio, para mí, hoy, es haber podido llegar al punto de vivir en paz, entender y perdonar. He visto demasiadas personas afectadas solas, rechazadas, incomprendidas, abandonadas. Y no lo juzgo ni lo más mínimo. Pero yo sé que no quiero eso. Seguiré viviendo y sintiendo la vida como dicte mi corazón, porque a estas alturas ni sé ni quiero hacerlo de otra manera. Solo espero que nunca me falten las fuerzas para ello. Quiero agradecer también a todos los amigos de este mundo Parkinson que encontré en el camino hace tantos años y a todos los nuevos que la vida me permite conocer. Sus experiencias me enriquecieron antes y lo siguen haciendo ahora. Disfruto de todos ellos como si de una niña pequeña se tratase. Les sigo preguntando y escuchando con la boca abierta y los ojos como platos. No se puede disfrutar más de su compañía. Me siento súper feliz por ello. Gracias también a las personas que nos han apoyado siempre y a las que no. Solo desear que nunca, nunca jamás tengan que vivir algo como lo que hemos tenido que vivir nosotros. En la vida uno sabe qué cosas, uno nunca sabe qué cosas van a pasar. Está llena de sorpresas, luces y sombras, pero nunca te escondas. Da un paso al frente y brilla con tu propia luz, porque pase lo que pase, la estrella iluminada eres tú. Hoy, después de 20 años, me sigo levantando cada mañana al otro lado del Parkinson. Ahora observo la vida con mucha más tranquilidad pero con la misma intensidad y mucho muchísimo agradecimiento porque las lecciones más bonitas de mi vida las he vivido en este trayecto y los momentos más duros también. Nunca voy a dejar de soñar que hay un mundo mejor para ellos y que lo que tenemos y lo tenemos al alcance de nuestras manos. Debemos seguir luchando por un colectivo fuerte y unido. Todo depende de la ilusión que le pongamos y del cariño con el que lo hagamos, porque no hay mejores armas para luchar. Si nos paramos a pensar en lo realmente importante, todos los demás no tienen ninguna importancia. El poder y la ambición pueden dar paso a la empatía y el amor. Puede que muchas personas piensen que esto es una utopía, pero nada más lejos de la realidad, porque todo es posible si de verdad queremos que sea posible. Debemos seguir soñando y perseguir ese sueño, y el día que lo encontremos, cambiaremos, y entonces ya no habrá nadie que destruya nuestra realidad. Gracias. Muchas gracias, Mamena, a ti también por, por compartir esta historia que ya lleva tantos años. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Ahora vamos a dar paso a Susana, que, como decía, es psicóloga de la Asociación de Parkinson de Madrid, que trabaja acompañando tanto a las personas con Parkinson como a sus familiares en el día a día. Bueno, pues yo ya no tengo mucho que decir. O sea, después de todo esto, lo bien que lo, que lo habéis contado, creo que, que me habéis dejado sin palabras. Muchísimas gracias, de verdad, porque creo que resumís muy bien yo por lo menos 22 años de trabajo con personas con Parkinson. Muchas gracias a la Federación por invitarme. Siempre es un placer eh, trabajar con vosotros y bueno, lo, yo voy a intentar toda esta parte que han contado ellas eh, de propia vida personal que han vivido, pues colocarla un poco desde la parte un poquito profesional, entendida eh, entendiendo la enfermedad de Parkinson, cómo afecta a la salud mental, que bueno, ya lo han dicho, fenomenal y cosas que se pueden hacer, vale eh, ellas lo han contado muy bien. Siempre hay unos síntomas previos, insidiosos, llevan mucho tiempo, no son claros. Que si estás deprimida, que si, hija, porque no te. Ale... Hija, animate, ¿no? Que te ve un poco sosa. Que si la mano no se me mueve, pero al rato se me mueve bien. No sabemos muy bien si los síntomas previos no son muy claros. Eh, se, tarda, se puede tardar, sobre todo si es joven, se puede tardar más o menos tiempo en el diagnóstico. Ese siempre es un tiempo mmm, complicado. De ansiedad, de incertidumbre, de malestar. Pero una vez que aparece el diagnóstico, eh, pasan dos cosas, como ha dicho muy bien Emi. Eh, por un lado, alivio, bueno, me lo invento, ya hay algo, le ponemos nombre y hay un tratamiento. Y luego el shock de, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Porque esto no es una cosa así, una gripe. Esto es una enfermedad neurodegenerativa que afecta. A mi, a mi sistema nervioso central, al comportamiento, a la conducta, a las emociones, a mi forma de pensar, a mi ritmo en la forma de pensar, a mi relación con los demás, a mi aspecto físico. Y además voy a ir a peor, porque es neurodegenerativa. Esto es como la, yo siempre les digo que es como la propia vida, que no vamos a mejor, vamos cada vez un poquito a peor. ¿no? Pues esto te lo pone con nombre. Esto, La vida es una enfermedad neurodegenerativa en sí misma, claro, porque yo no estoy mejor que cuando tenía 25, evidentemente, pero eh, además es crónica, con lo cual tengo que aprender a vivir el resto de mi vida con ello y a pasar de ser un rol de a lo mejor estoy sano y estoy bien a un rol de enfermo y cómo cambia mi vida. Y además es fluctuante, que eso para las familias y para el propio afectado yo lo quiero resaltar. Porque uno cuando está malo es como cuando te dicen: si estás malo, estás malo para todo. Pero no estás malo un rato y luego estás bien. Pero es que el Parkinson es así. Hay ratos que estás fenomenal porque estás eh, con la motivación alta haciendo algo que te hace fluir, que estás muy a gusto y de repente te quedas parado. Entonces, para la persona con Parkinson, yo es lo que he aprendido con todos vosotros, es muy incómodo porque no sabes muy bien a veces cómo vas a estar, pero para los que están alrededor también, porque es un, eh, una de las preguntas que hacen mucho los cuidadores en los cursos de cuidadores es, ¿pero a veces me toma el pelo? ¿Cuándo sé que es Parkinson y cuándo no? ¿Y cuándo le tengo que ayudar y cuándo no? Yo siempre digo, pregunta, ¿necesitas ayuda? Y si tu familiar antes corría y hacía todo solo, si de repente no lo hace, quizás porque necesita ayuda y es la propia enfermedad. Pero es que esta característica es muy importante, porque esto me con una de prácticas que me decía, el Parkinson es una enfermedad eh, crónica con picos agudos. Y digo, pues sí, efectivamente. Y esto es, no es una enfermedad que va así, va así. A lo mejor, como antes me contabas tú, charlando, hay una etapa en la que estás muy parado, te recolocan la medicación, cambia algo y vuelves a estar mucho mejor. Al cabo del día hay horas que no funciona uno bien y esto, de cara a cómo, a las emociones y a nuestra salud mental, es muy importante porque genera mucha incertidumbre. Es, tengo una enfermedad neurodegenerativa crónica y además que fluctúa y además que se ve, ¿vale? Esto genera desconocimiento, cambio, frustración. Bueno, al cerebro no le gusta la incertidumbre, al cerebro le gusta el control. Yo quiero saber lo que va a pasar. Y si puedo ir a cruzar el paso de cebra. Y si mañana puedo hacer tal cosa. Al cerebro la incertidumbre le genera ansiedad y lo que el cerebro hace es buscar soluciones. Pero a mí esto me lo tienes que arreglar. Este diagnóstico que te ha caído y esta situación hay que buscar una salida. Pero hasta que la encontramos, si es que la encontramos, lo que tenemos es indefensión. Es una sensación a veces de haga lo que haga no va a valer para nada, porque es crónico y neurodegenerativo. Y esto es un proceso muchas veces que las personas tienen que llevar. Y aparece el miedo, miedo al futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Voy a acabar en una silla de ruedas? ¿Voy a ser dependiente? Que es uno de los mayores miedos que yo creo que tenemos todos los seres humanos, ser dependientes de otros. Eh, ¿Me siento vulnerable? De repente he pasado de un rol de estoy bien, a un rol de vulnerabilidad, estoy enfermo o estoy enferma. ¿Qué cambios va a producir en mi vida? Cambios no deseados. No es lo mismo me cambio de piso que este pequeño, uno más grande que me gusta. No, es un cambio no deseado, que eso siempre genera mucho malestar. La incertidumbre, la pérdida de control y, sobre todo, es ¿podré con ello? Un poco lo que han comentado las compañeras que es muy importante. ¿Con qué cuento y qué voy a necesitar para realmente. Mantener sobre todo mi estado de bienestar y mi calidad de vida, que es lo que todos queremos. No queremos que nos cambien las cosas cuando nos va bien. Cuando nos va mal nos gusta que nos las cambien. Pero cuando nos va bien, cuando estamos más o menos estables, es que este cambio, a ver cómo, cómo lo voy asumiendo. ¿Vale? Y además, en esta enfermedad, antes lo comentaban las compañías el estigma, las ideas previas sobre la enfermedad, yo no soy un viejo, esta enfermedad es de viejos. ¿Esto quiere decir que me va a envejecer más rápido? que de repente voy a pasar a, a ser una persona, como dicen en la asociación, muchos enfermos de Parkinson muy mayores o no tan mayores, ninguneada, porque ya nadie me pregunta cosas, porque parece que mi opinión ya no es tan valiosa como antes del diagnóstico. ¿Qué ideas previas tiene la persona? Porque esta enfermedad afecta mucho a la imagen que tenemos de nosotros mismos y a la imagen que, que, nos, que nos devuelven los demás. ¿no? La mirada de los demás, porque esta enfermedad eh, se ve. Hay cosas que una diabetes a lo mejor no se ve, pero el Parkinson cuando va avanzando es una enfermedad que se ve y se juzga y hay estigma. Y eh, esos síntomas, depende de los que sean, se ven más que otros. Los no motores a veces no se ven y son más perversos en ciertas cosas porque nos perjudican más, para hay síntomas motores que se ven. Y la autoimagen es muy importante, cómo nos vemos a nosotros mismos. El tener hipomimia, pérdida de expresión facial afecta a cómo expresamos nuestras emociones y cómo los demás nos entienden, si estamos tristes, alegres, si expresamos alegría. Antes hablaba Alicia de la sonrisa, ¿no? A veces hay enfermos de Parkinson que les cuesta sonreír, pero están sonriendo por dentro, pero hay que hacer ese, ese esfuerzo. El tener hipomimia, el tener dificultades de vocalización, estar más lento. Una persona lenta... Es, ¿Qué pensamos que es pues una persona que, que, que no está apabilada que no está rápida. Asociamos la rapidez a inteligencia, a capacidad, a voy volado, y la lentitud a personas que tienen dificultades y que son intelectualmente han perdido algo. Y eso pasa de un día a otro. Estás más torpe, los movimientos involuntarios y sobre todo los momentos off, los momentos en los que la persona te dice: ahora mismo no no estoy en mi en mi sitio, o sea, estoy mal, estoy mal, no solamente a nivel motor, sino también a nivel eh, cognitivo, porque mi cerebro va más lento, me cuesta más y esos momentos off son muy, te sientes muy vulnerable. Yo hablo en boca de ellos, porque yo no lo tengo, yo estoy en el otro lado, como tú dices, pero he aprendido, gracias a todos vosotros, muchísimo. Eh, la autoimagen es la representación que tenemos nosotros mismos, cada uno de nosotros la hemos construido desde que somos pequeños. ¿Qué nos pasa? Mira, yo me acuerdo de mi padre cuando ya mi padre tiene una demencia, pero hace muchos años decía: yo ya no me quiero hacer fotos. Es que me veo, es que veo un viejo. Porque su autoimagen no y vida ha ido cambiando conforme la edad. Se seguía viendo él a sí mismo como una persona más joven y cuando se veían una foto decía: joder, ¡qué viejo! Este señor es un viejo. Pues yo no me quiero, no me quiero ver. Eh, esta autoimagen en Parkinson es muy importante porque cambia mucho. Porque de repente en las fotos, en las Videos, en muchas situaciones tu autoimagen ha cambiado un montón y te ves como una persona eh, bueno pues menos valiosa entre comillas aunque no lo sea y no solo la, la autoimagen que tú tienes sino también la que te devuelven los demás de ti mismo nuestra autoestima se nutre un poco bueno bastante de lo que nosotros mm, percibimos como éxitos y lo que los demás nos dicen cuando nos te dicen oye qué bien lo has hecho qué bien pues vas oye pues puede ser te lo vas creyendo lo que los demás nos devuelven cuando tienes una enfermedad así a veces no es nada de eso. Y es un trabajo muy arduo que hacéis vosotros muy bien. Y es muy duro, muy duro. No es nada fácil. Y llegamos a cómo afrontamos todo esto. O sea, después de este jaleo de enfermedad que es compleja porque afecta a la visión que tienen los demás de mí mismo, la visión que tengo yo, cómo me muevo, cómo pienso, cómo me expreso, <coughs> cómo siento inclusive. Afrontamiento, aceptación. Antes decía Amy, yo no lo tengo aceptado. Es que aceptarlo así de. Eh, entendiendo la aceptación como. bueno, pues ya está. Tengo esto y ya está. Es muy difícil. Lo que hacemos es afrontar. Y en el afrontamiento, que es un, un, un proceso, pues hay momentos de negación, como os pasó a vosotros, sobre todo a la gente. se han equivocado. ¿Cómo va a tener yo Parkinson si tengo 35 años? Es una enfermedad de viejos. Yo voy a otro médico y pruebo. O dejo de tomarme la medicación a ver qué pasa. Claro, cuando ves que varios médicos te dicen que sí y que cuando dejas la medicación te quedas cuajado y que la medicación te funciona, pues ya pasamos de la negación a me cago en todo lo cagable, con perdón. ¿Por qué a mí? porque a nuestra familia? Si nos hemos portado bien. Porque no es una cuestión de que me toque. Cuando pasas ese proceso, pues ya puedes empezar a decir, bueno, voy a intentar estar unos años bien. Porque lo que quiero es continuar trabajando. Vas negociando un poco con la enfermedad y vas haciendo. Eh, bueno, ese proceso, luego puede aparecer miedo, depresión, o puede ir variando todo esto. Este mismo proceso, hasta llegar al punto de no me queda otra, que es el punto que tiene Ademilio, Emilio, eh, aunque no creas que lo tienes aceptado, pero estás afrontando: que es, venga, me remango y tiro para adelante porque quiero ser feliz y no quiero ser un muerto en vida y quiero vivir y quiero hacer cosas, es el momento del afrontamiento. Esto va variando y esto también les pasa a las personas que acompañan, porque también tienen su propio proceso de negar, de negociar, de miedo, de, de tristeza, y tiene que compartirlo, como decía Mamen, porque a lo mejor no lo puedes compartir con la persona que tiene el Parkinson porque no le quieres hacer sufrir, pero también necesitas hacer este trabajo de afrontar. Bueno, en el, en el afrontamiento, yo, eh, la, la aceptación a mí me gusta como reconocimiento, o sea, yo no acepto una cosa hasta que no sé que existe, no puedo aceptar un Parkinson si no sé que está ahí. Es decir, cuando o un síntoma, si no me lo dicen o lo conozco. Entonces, en el momento que digo, vale, esto es lo que hay, lo reconozco y a partir de aquí, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago que mi vida sea lo mejor posible a pesar de esta situación que no puedo cambiar? Yo muchas veces a los pacientes se lo digo, bueno, a las familias: mira, si yo pudiera quitarte el Parkinson, te lo quitaba ahora mismo y además sería multimillonaria. ¿Qué hacemos aquí? Pero no puedo quitártelo. Lo que podemos es ver cómo vivirlo mejor. ¿Cómo hacer que tu vida sea lo mejor posible a pesar de, acompañándote en, en esta enfermedad, ¿no? que es muy larga? Y el afrontamiento es, al final, una búsqueda activa de soluciones que todos en la vida tenemos que hacer de algún modo. Antes decías tú también que, que nadie te ha dicho que la vida va a ser fácil. Yo tengo una amiga que siempre dice, el que no tenga nada, que espere, porque algo le cae. ¿no? Entonces, al final tenemos una, un, que buscar una serie de recursos para, para hacer un afrontamiento activo. Porque esto al final es un estilo de vida. O sea, el afrontamiento se convierte en una continuidad en mi vida. No es hoy afronto y mañana no. Mañana. No, al final es un estilo de vida porque esta enfermedad es fluctuante y es neurodegenerativa. Ahora estoy bien, pero la enfermedad a lo mejor pasan 5, 10 años y de nuevo te dice: aquí estoy. Aparecen otra vez síntomas que te hacen sentir vulnerable, que de nuevo te recuerdan que tienes la enfermedad que te van quitando capacidades y que hay que regular medicación, hacer cosas, o sea, que, que el estilo de, el afrontamiento no es un momento, es un proceso y se convierte en un estilo de vida. Entonces, ahí me tengo que plantear, ¿con qué cuento pues para tirar para adelante lo mejor posible, ¿no? Con recursos internos propios, emocionales, conductuales, historia de vida, tú has afrontado muchas cosas, muchas cosas muy duras, con lo cual eso Ojalá no, tuvieras que, no hubieras tenido que afrontarlo, pero ya que lo has hecho, pues te ha servido también para afrontar otras cosas. Mira, hoy me decía una compañera que ella tenía bueno, problemas personales, pero decía, pero mira, cada día que vengo aquí veo, tan, veo que, las cosas y, y me da muchísima fuerza para tirar para adelante porque me doy cuenta que se puede, que se pueden afrontar las cosas. ¿no? Y los afrontamientos externos, o sea, perdón, los recursos externos que tienen que ver con la familia, con los amigos... Con la gente que conocemos, que tiene con las asociaciones, con personas que empatizan con nosotros porque tienen situaciones similares y es con quien más cómodos nos podemos sentir. Eso es absolutamente necesario para poder tirar para adelante. Bueno, eso no se ve muy bien, pero yo os lo cuento un poco rápido. ¿Qué nos ayuda a mejorar el afrontamiento? Aquí cada uno, como decía Emi, que coja y como decía Mamen, eh, cada uno tiene un Parkinson, porque cada uno además tiene un cerebro con su historia y con su evolución cada uno que haga lo que le parezca mejor y lo que le resulte más agradable vale pero es fundamental dedicarse tiempo para eso están las incapacidades para dedicarse tiempo y cuidarse porque esta enfermedad se si no desgasta y el estrés sabéis que aumenta mucho los síntomas eh, hablarse bien el lenguaje que solemos utilizar con nosotros mismos a veces es muy duro eres imbécil no vales para nada no, hay que hablarse muy bien como si fueras alguien muy querido y muy una amiga muy querida una amiga muy querida te viene con un problema y no la dices, es que eres una inútil, tía, es que no vales para nada. No, pues la, te hablas igual. Eres una tía estupenda, aunque a veces tengas problemas, venga, a hablarnos bien y querernos mucho. El sentido del humor fundamental. Intentar seguir aprendiendo, yo creo que todos aprendemos. Y seguir aprendiendo aumenta nuestras conexiones cerebrales y nos viene fenomenal. Expresar emociones, relacionarse con. Gente con Parkinson y con gente sin Parkinson, con lo que sea, también ser realistas. Esto es lo que hay. No voy a correr un maratón, pero no me, no me interesa correr un maratón. A lo mejor puedo hacer otras cosas, o sí, pero a lo mejor voy andando. Cuidar dónde llevamos la atención. La atención se puede focalizar hacia los síntomas y lo que he perdido, o hacia lo que puedo conseguir a pesar de. Hay que intentar focalizar la atención hacia lo positivo hacia lo, la gratitud, hacia las cosas buenas que todavía puedo tener, porque si no es verdad que es muy fácil amargarse la vida, ¿eh? pero vamos, está chupado. Es mucho más difícil tener una actitud positiva y luchar, porque complicarse la vida está chupado. Es muy fácil, te colocas en todo lo que crees que te falta y ya tienes el día hecho para estar deprimido. Eh, y vivir, vivir el momento en que el miedo nos condicione vuestra vida, ¿no? intentar que, que el miedo, que es, el miedo es un... Una emoción que te deja paralizado, pues atreveros a cosas, a contarlo, a compartirlo, a lo que necesitéis. Podemos vivir el diagnóstico como una oportunidad, suena muy, chulo, muy así, muy, ah, sí, claro, tengo Parkinson, qué suerte, no, pero ya que lo tengo, no es una suerte, pero ya que lo tengo, puede ser una oportunidad para aprender, para aprender de mí misma, para conocer gente diferente, para darme un tiempo y parar y valorar lo que es importante en la vida. Antes hablaba Mamen de una cosa fundamental que es el amor, de cuidar los míos, saber que realmente es lo que quiero. ¿Puede ser un momento propicio para algo? Pues vamos a intentarlo. Ya que estamos, pues puede ser un momento propicio para algo. Yo sí que tengo la experiencia con enfermos de Parkinson, jóvenes, y no tan jóvenes, que sí que me han dicho, para mí ha sido una oportunidad, porque yo iba, el otro día me decía una chica de 35 años, con 31 empezó, y dice, yo iba como un robot. Mi vida era trabajo casa, trabajo casa, y además era como, ay, a ver si me jubilo, que trabajo casa. Y el Parkinson me ha hecho hacer, abrir la cabeza y decir, ¡eh! Que la vida es muy bonita y puede, y, y, y te ha pegado un toque, vamos a hacer un cambio. Y ahora está mucho mejor, desde ese, de, emocionalmente. Entonces, bueno, vamos a intentar verlo como una oportunidad de mejora. Y en general, resumiendo, cosas tres cosas que yo creo que os pueden ayudar como seres humanos para afrontar y como a todos nos ayuda, que es comunicar, contar lo que nos pasa. Lo que no se cuenta no existe. Si no se cuenta que hay un trastorno de control de impulsos en la enfermedad de Parkinson, nadie lo sabe, ni los neurólogos lo sabrían, con lo cual no podrían hacer nada. Y tenemos todos los problemas añadidos que, que trae eso. Comunicar, contar lo que, lo, que, lo que pasa, hay que transmitir, hay que... Bueno, pues estos foros, ¿no? Expresar emociones, cabreo, alegría. A veces te cae mal las personas y no pasa nada, las quieren mucho, pero hay un día que te cae muy mal. Te puede caer mal tu hijo, tu marido y tú misma. Pues mmm, expresa lo que sientes, enfado, alegría, tristeza, llanto, porque después puedes tirar para adelante y compártelo. Compartir, buscar espacios donde veas que no eres tú la única o el único, que puedes tener otras experiencias que pueden ayudar. Eso es súper sano para, para que podamos tirar para adelante con una enfermedad. Neurodegenerativa, crónica, fluctuante y que afecta a todas las esferas de la vida. Y ya está, por mi parte, yo ya he terminado. Muchísimas gracias a vosotras. ¿eh? Muchísimas gracias, Susana. Está claro que en 22 años de profesión has visto muchas situaciones y creo que, que hablas realmente desde una de una, un conocimiento bastante avanzado vamos a dar paso ahora a Luis que vas a hacer un poco eco también a las cosas que comentaba que comentaba Susana pues adelante ah, bueno eh, la verdad es que yo he venido aquí a aprender lo primero porque bueno yo no soy experto en Parkinson y lo que quería era un poco tratar de llevar todo esto a, a la psicología del ser humano en general y eso es lo que os voy a contar vale yo creo que los testimonios han sido tremendos, Emilia, Mamen y Susana sabe muchísimo. No os puedo aportar nada más por ahí, de hecho, ya os digo, he venido a aprender. Pero sí si os voy a contar, pues, por aquello de que bueno, pues, llevo 35 años haciendo psicoterapia y como veintitantos haciendo divulgación de psicología, os puedo contar un poquito qué es lo que toca en el Parkinson a cosas que realmente eh, nos tocan a todos los seres humanos. Quiero tratar de llevar esto... ¿no? A los factores psicológicos que ponemos en juego ante el Parkinson. Voy a empezar por daros un palabra que utilizamos muchísimo los psicólogos. Digo palabra porque es muy feo, es resiliencia. Yo creo que es una de las palabras que suenan peor en español, pero no hay mucha forma de traducirla más que a resiliencia. La resiliencia, en principio, es una capacidad que tienen los materiales de construcción para cuando viene un golpe hacerse un poquito cargo de ese golpe, digamos, y luego volver a su ser. Esos son los materiales que se buscan en construcción. No se buscan materiales duros, que sean muy rígidos, porque esos tardan mucho en romperse, pero cuando se rompen, se rompen para siempre. Lo que se dice que pasó con las torres gemelas. Tampoco se buscan materiales blandos. Es decir, no se busca algo que con cualquier golpe... Ya acabe abollado. ¿Qué se busca? Algo resiliente. Pues eso es exactamente lo que buscamos los psicólogos en los seres humanos. No buscamos personas que permanecen indemnes ante la vida. No buscamos gente que cuando le ocurre algo, boom, 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 y dice: A mí no me pasa nada. Esa gente cuando se quiebra, se quiebra del todo. Tampoco buscamos a gente excesivamente blanda. Eh, fijaros, hay una metáfora que utilizan mucho los budistas. No se trata de ser un árbol, no se trata de ser una flor, se trata de ser un junco. El junco cuando pasa el viento se acuesta para volver a levantarse. Eso buscamos en los seres humanos, la resiliencia. ¿Cómo es la resiliencia y cuál es la resiliencia que yo he escuchado en estos testimonios? ¿No? Porque veo testimonios de personas eh, fuertes en ese sentido. Ya os digo, eh, no en el sentido de permanecer indemnes. Vale. Las personas resilientes, una de las cosas que yo he visto a lo largo de estos años, es que dosifican todo lo que pueden el estrés cuando se les viene encima. Yo creo que vuestros testimonios lo han contado muy bien. Es decir, no vamos a tener más estrés del necesario. Están lloviendo piedras, estamos en un momento muy malo de la vida. Vamos a intentar ciertas cosas que no nos estresen. Otras, tratar de evitarlas si se puede. Esa dosificación del estrés es muy importante. Eh, hay otro palabra, ¿vale? Os voy a dar. Se habla de eustrés cuando es estrés positivo. El estrés que sentimos cuando abordamos algo que nos cuesta, que es un esfuerzo, pero que nos gusta, que tiene sentido. ¿Bailar? Bailar es estresante. En principio hay que seguir el ritmo, hay que hacer todo ese tipo de cosas, pero hay a quien le gusta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Distress sería el estrés cuando es negativo. El estrés que nos produce, por ejemplo, hacer un informe. Pero fijaros que cuando yo os cuento esto, me habéis dicho bailar sí. Bailar es estresante. No, no para todo el mundo. Por ejemplo, para mí no lo es. Por eso no me gusta bailar. Porque para mí es un estrés que no acabo yo de verle el sentido y me siento impotente ante él. Vale, esa es una de las cosas que yo creo que habéis contado en el testimonio. Cómo el estrés habéis conseguido convertirlo en estrés. Es esa idea de, venga, voy a poder con esto. Voy a tratar de que esto, ya que está, como ha dicho Susana, vamos a intentar que sea una oportunidad de vida. De hecho, esa sensación de oportunidad es parte de la resiliencia, es parte de las personas que sobrellevan mejor los malos momentos. ¿Qué supone ser capaz de dosificar el estrés? Sobre todo cambiar culpabilidad por responsabilidad. Esto ha salido mucho en vuestro testimonio. Sentirse culpable no sirve para nada. Nos pasa a todos. ¿eh? Pero si os lo pensáis, la culpabilidad es una cosa solo paralizante. Me siento culpable, así que no hago nada. Me siento mal, cada vez estoy peor, con lo cual cada vez hago menos. Ni siquiera ayudo a quien quiero ayudar. Sin embargo, cuando me siento responsable, digo, vale, ¿qué es lo que yo puedo controlar de todo esto? ¿En qué puedo ayudar? ¿Vale? ¿Lo que he hecho en el pasado? Bueno, hice lo mejor que pude en el momento en que pude. Ahora, hacia adelante, ¿qué puedo hacer? La responsabilidad va siempre hacia adelante. La culpabilidad es hacia el pasado. Cuanta menos culpabilidad tengamos, mejor, más resilientes somos. ¿Va? Mantener el control interno. Esto ha salido todo el rato. Todo el que se pueda. Esto es algo que los seres humanos resilientes me han enseñado. Mira, en medio de cualquier tragedia, en cualquier momento malo, cuando tenemos Parkinson, cuando cuidamos a alguien con Parkinson, hay cosas que de alguna manera podemos todavía hacer. No todo está fuera de nuestro control. Y ese mantener el control interno es esencial. No sé si habéis oído alguna vez una frase que se repite mucho en muchos ámbitos que viene a ser como que la felicidad está en tener la fuerza necesaria para cambiar lo que puedes cambiar, la paciencia, la serenidad suficiente para sobrellevar lo que no puedes cambiar, y la inteligencia para distinguir una situación de otra. Es decir, de alguna manera los seres humanos más resilientes que yo he visto son aquellos que dicen esto no lo puedo cambiar, vamos a estar lo más sereno que podemos hacer ante eso. Y vosotras habéis contado mucho este testimonio. Esto otro sí, aunque sea pequeño, pero en esto otro sí si puedo meter mano, voy a por ello. ¿Bien? Ese control es esencial. Evitar los pensamientos irracionales. ¿Qué es esto? Cuando estamos en medio de una situación dura, siempre nos llegan una serie de pensamientos que nos pasan a todos, ¿eh? o sea, son inevitables, y que no ayudan mucho. Yo les he puesto nombre a los dos más clásicos. El pensamiento Superman vendría a ser ese pensamiento irracional de yo puedo hacer lo que sea, yo tengo que conseguir cambiar esto. Todos en medio de situaciones duras nos hemos levantado con esa sensación, ¿verdad? De, venga, esto se va a acabar porque lo digo yo. ¿Vale? Es un pensamiento irracional, no funciona. ¿Vale? Otra que nos ocurre a todos y que creo que en el tema del Parkinson, tal como me lo habéis contado es muy importante. Yo le llamo pensamiento bestseller, como las novelas estas que pretenden gustar a todo el mundo, ¿vale? El pensamiento bestseller es un pensamiento irracional que dice que uno debería ser siempre querido por todo el mundo, debería hacer las cosas bien, no debería enfadarse nunca. Todo el mundo debería estar cómodo a su lado. Vale, lo mismo, imposible, ¿verdad? todos nos arrepentimos del mal carácter que hemos tenido en un momento determinado vale y yo pues es algo que siempre le digo a los pacientes y significa simplemente que has estado ahí o sea la gente que no crea mal carácter es porque no está entonces es muy fácil no tener mal carácter todos los cuidadores por ejemplo saben que a veces tienen mal carácter todas las personas que han vivido parkinson y lo están viviendo saben que a veces tienen mal carácter por eso, otra de las cosas que se hace mucho cuando se habla de resiliencia es pensar en metas realistas. Esto, hay una frase que dice que si fallas al planificar, estás planificando fallar. es decir, si no planificas bien, no te va a salir. intentamos ser muy utópicos. vale. la resiliencia es justamente lo contrario. ir a objetivos muy humildes del día a día. la gente más resiliente tiene como objetivos muy claros. A mí me han dado mucho lecciones pacientes de, pues mire, lo único que puedo hacer a lo mejor por mi hija es hacerle la comida hoy. Pero me voy a esmerar en eso. Qué bueno. Qué bueno. Eso es un objetivo realista, porque eso sí que lo puedes hacer. Ser lo más asertivo posible. Esto es otra cosa que hace mucho las personas que yo he visto ser más resilientes. ¿Qué es la asertividad? No sé si os suena. La asertividad es la capacidad de tener relaciones de igualdad, es decir, de no ser ni pasivos ni sumisos, no aguantarlo todo, pero tampoco ser agresivos, no tratar de ponernos por encima de los demás. ¿Vale? La asertividad es dificilísima en la vida diaria, es decir, casi siempre nos pasamos por un lado o por el otro. ¿No? O somos demasiado agresivos o somos demasiado sumisos. Nos pasa a todos. Pero bueno, si podemos entrenarnos en eso, seremos más asertivos. Os pongo una cualidad que yo intento entrenar mucho en terapia, que es la tolerancia a la tensión. La capacidad de ser capaces de contar las cosas, de enfrentarnos a lo que no nos gusta, intentando estar lo más tranquilos y ser lo más asertivos posibles eso es la tolerancia la tensión yo creo que hay gente que nacemos con poca eh esto es una teoría mía no sé si os sirve yo soy de los que he tenido siempre muy poquita yo estoy entrenándome todo el tiempo es decir yo soy un evitador de conflictos si yo me dejo yo nunca me pondría a hablar de ciertas cosas con la gente lo que pasa es que llevo entrenándome 56 años y bueno estoy trabajando en ello vale es una capacidad de resiliencia muy importante el ser capaz de tolerar la tensión. ¿De acuerdo? Bien. Aceptar los sentimientos negativos. Y esta me quería detener un poquito porque es, es polémica, ¿vale? Vivimos en una etapa de optimismo naif, de mensajes de estos de autoayuda facilona, etcétera, etcétera. Así que yo voy a decir lo contrario, que lo sepáis. Yo creo que la ira, el malestar, la desmotivación, son parte del ser humano que intentar ocultarlas no sirve absolutamente de nada. Y de hecho hay muchas investigaciones que muestran que la gente más resiliente es la gente que cuando está enfadada lo dice. Ahí os lo dejo. Que la gente más resiliente es aquella que cuando no puede más lo dice. Es decir, que llegan un día a casa y dicen, mirad, hoy no, lo siento, hoy dimito. Que pare en el mundo, que me bajo. Hoy no. Y lo cuentan y no pasa absolutamente nada. Claro, ¿qué ocurre? Que uno piensa que en ese momento se ha rendido. ¿Qué va? Todo lo contrario. Es la única forma de seguir hacia adelante. La única manera es precisamente pararte. Es tener momentos de conectar con esas emociones negativas. La gente que intenta no enfadarse nunca acaba enfadándose demasiado y mandándolo todo al garete. Y eso no funciona. No es nada resiliente. Así que yo os lo dejo ahí y sé que es polémico, ¿eh? luego si hay tiempo para turno de preguntas me decís, pero aceptar el mal humor me parece parte de las emociones rebeldes, de las emociones que suponen la ira es como un golpe que damos sobre la mesa para decir ya está. Y si funciona como golpe que damos sobre la mesa y decimos ya, ya no quiero más de esto, pues ni tan mal, ¿no? A veces es necesario un poquito de enfado. ¿De acuerdo? Eh, por supuesto, y Susana lo ha citado, reírnos. Pero claro, reírnos es importante reírnos de nosotros mismos también. Ser capaces de desdramatizar. Yo creo que el sentido del humor, Susana lo ha dicho muy bien, sirve para diluir un poquito eh, los acontecimientos cuando estamos en momentos muy duros. Lo que pasa es que tiene que venir de dentro a fuera. ¿eh? O sea, no vale que se rían de nosotros, obviamente. ¿No? Estamos de acuerdo. Entonces, por eso ese manejo del sentido del humor es tan difícil. Yo hablo mucho de esto, de reírnos de nosotros mismos. Y lo último que os voy a decir, porque a mí me gusta mucho, es, no sé, yo creo que es importante elaborar un termómetro personal. ¿Vale? ¿Qué es eso? Yo creo que tenemos que saber cuándo no podemos más, cuándo se nos está yendo, cuándo estamos ya escasos de fuerzas. Y eso solo lo podemos saber nosotros. Yo creo que todos los seres humanos tenemos formas personales de ponernos mal. y está muy bien. incluso que tengamos apuntado eso. que digamos por ejemplo: uff cuando como demasiado es que estoy estresada. por ejemplo cuando no tengo paciencia para ver la televisión y todo me parece aburrido es que seguramente estoy un poco deprimida. ir viendo ese tipo de cosas porque tenemos que tener cuidado, el estrés está hecho para que no se detecte. El estrés es una cosa de, venga, sigue adelante, sigue adelante, hasta que caigas exhausto. Si nos preguntan, ¿estás estresado? Casi todos solemos responder, no, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? No, ¿yo de qué? ¿Verdad? Esto es una respuesta muy de estrés. Bien, entonces, ¿de qué sirve este termómetro personal para que te vayas ahí y digas, a ver, me estoy hartando a pipas? va a ser que estoy estresado. Por ejemplo, hay gente que come muchas pipas cuando está estresada, ¿vale? Eh, no estoy durmiendo apenas, va a ser que estoy deprimida o estoy ansiosa. Ese tipo de cosas, fijaros en las pequeñas, ¿eh? porque es donde más se nota probablemente. El termómetro personal funciona mucho mejor a ese nivel de cositas pequeñas, ¿vale? E ir haciéndolo, ¿no? Cuando estoy en esto, es que estoy en este nivel, cuando tal, y que haya como un nivel rojo. Como todos los termómetros, tienes que saber cuando ya estás en tu límite. Esto lo hace muy bien la gente resiliente. Curiosamente, la gente que más resiste es precisamente las personas que son capaces de decir, no, me he dado cuenta de que he petado. Tengo que ponerme a hacer ejercicio, porque eso me funciona muy bien. Buscad un protocolo de actuación rápido. Tener cuatro o cinco cosas que siempre funcionen. ¿vale? Desde jugar a videojuegos hasta hacer ejercicio. Y que sean realistas, lo que hemos dicho al principio. Si alguno quiere alguna cosilla, este es nuestro podcast, entiende tu mente, es fácil de visitar. Tiene bastantes programas sobre cuidado de cuidadores. Es un podcast de 20 minutillos, va, o sea que se escucha muy bien en cualquier momento. Y bueno, pues ahí tenéis para ampliar información. Al final... Trabajarlo, y trabajarlo. Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. El, estamos trabajando en ello, ¿verdad? Sí, ¿no? Gracias. Sí, sí, sí. sí. Muchísimas gracias, Luis. Creo que nos has abierto... Y nos has hecho también conectar ¿no? la realidad de las personas con Parkinson con cosas que vivimos todos los seres humanos, que creo que es muy importante porque al final eso es lo que somos, ¿no? somos todos seres humanos. Y bueno, esperamos que a partir de los testimonios que hemos escuchado os hayáis podido llevar herramientas y consejos que os hayan podido servir. Desgraciadamente hemos traspasado el tiempo que teníamos previsto, entonces no vamos a poder coger las preguntas, pero si tenéis preguntas tanto en la sala como las personas que estáis en streaming, por favor, dádnoslas. Las personas que estáis aquí nos podéis pasar los papeles y el resto de personas podéis escribirnos a info.esparkinson.es. Es el correo de la Federación Española de Parkinson y responderemos a vuestras dudas sin ningún problema. Así que muchísimas gracias a todo el mundo, gracias a las ponentes y al ponente y nos vemos ahora en el aperitivo. Muchas gracias.